Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, que nos ve en el 12 o puede escoger cualesquiera de las frecuencias que transmite Teleradio América. Por supuesto, muchísimas gracias por estar esta mañana acompañándoles, por dejarnos que le acompañemos. Y también quiero saludar a la gente que está en YouTube a esta hora de la mañana, que está en vivo, a la gente que está en Facebook también y que nos ven porque estamos transmitiendo. Pero bueno, ahí está la plataforma. Voy a entrar en un ratito. Díganme desde dónde ven sus saludos y cómo está la situación del COVID en sus comunidades, porque este programa lo ve gente que está generalmente fuera de nuestro país a esta hora, la gente que está en Estados Unidos, la gente que está en España, la gente que está en cualquier país de América Latina. Díganme cómo está la situación del COVID. En República Dominicana, debo decir, hay gente que pregunta y dice, dime cómo es que está la cosa. El caso es que en los últimos días se han dado algunos casos más de contagios de COVID que lo que teníamos. Nosotros estábamos plano. Era como si el COVID no existiera. Todo el mundo sabe que eso es relativo, que vamos a vivir con COVID de cuando en vez, de vez en cuando, vamos a tener COVID. Entonces, esa curva que tuvo un incremento hacía unos 3 o 4 meses, había descendido y estaba totalmente plana. 10 casos, 15 casos, cero ocupación de camas. Llegamos a tener cero ocupación de camas, camas en ninguna de las provincias, cero camas ocupadas. Bueno, todo chévere, todo bien. Pero ahora comenzamos a alzar cabeza, otra vez, intentando subir esa cuesta. Y lo que tenemos que evitar es que se dé esa elevación. Y esa elevación se produce por los contagios, sobre todo llamar la atención de la gente que no está vacunada, porque a la gente que está vacunada le está dando leve. Debo decir, y lo voy a decir porque no estaban anunciadas para este programa. Si estuviesen anunciadas, guardara, pero puede ser cualquier gente, cualquier empresa, cualquier entidad, que yo tenía hoy dos personas invitadas aquí, teníamos el set que íbamos a invitar a dos personas, y resulta que una compañera resultó afectada por COVID-19, es decir, que ahí tenemos un caso. Tengo también una amiga que me dijo que un amigo compañero de trabajo también está afectado por el COVID. Entonces, estamos empezando a ver gente que tiene COVID entre nosotros, que se estimaba que no existía. Si usted tiene una gripe fuerte, cree que es gripe, si usted tiene los malestares propios del COVID, bueno, pues no está de más que mire a su médico, sobre todo si tiene una afección cardiorrespiratoria, tiene problemas autoinmunes y demás, bueno, pues debe verificar, porque hay gente que en estos días está siendo afectada. La mayoría se queda en su casa, la ocupación hospitalaria, aunque se ha elevado algo, por ejemplo, aquí en el distrito hay poquitas, pero son pocas camas las que están ocupadas. Yo veía centros médicos que tienen 2, 3, 5 personas, pero las capacidades, por supuesto, se redujeron. Aquí se redujeron las capacidades de los centros hospitalarios para que pudieran atender otras enfermedades, y la gente que no se descuide. Quisiera decir que vino a verme una señora hace, bueno, yo creo que lo mencionaba aquí hace unos meses, y ella venía por una situación. Ella me dijo, miren, a mí me cancelaron de mi puesto en el Estado. Entonces ella quería denunciar. Digo, ¿por qué la cancelaron? Si me cancelaron estando de licencia. ¿Así? Sí, ¿y desde cuánto tiempo tiene usted con la licencia? Ah, desde el 2016. ¿Ah, sí? ¿Desde el 2016? Sí. Porque yo tuve un problema, me caí, me pasó tal cosa. Desde el 2016, entonces usted cobra todos los meses por licencia. Sí, una licencia. Eso no existe. Yo le dije a la señora, mire, usted tiene que someterse a una, lo que le llaman pensión por discapacidad. La pensión por discapacidad es que cuando alguien tiene un problema de salud, va y hay un monitoreo y una verificación de su caso, y puede hacerlo a través de la DIDA, por ejemplo, y le aprueban una pensión por discapacidad. Y sobre todo, mire, si es una discapacidad laboral, entonces es digamos, quien nos está asegurando los riesgos laborales, que es muy importante el tema de los riesgos laborales, porque es saliendo de la empresa, regresando a la empresa o dentro de la empresa. Entonces, aquellas personas, tengo un caso de un señor que iba para su trabajo, iba en un motor, chocó, y ese señor, o sea, eso ha sido gastos por todos lados. ¿Quién le cubre? Idopril. Le cubre porque cubre todos los gastos. En ese momento era ARL y le sigue esa cobertura. Entonces, por riesgos laborales, usted tiene asegurado esto. Si, por ejemplo, alguien que trabaja y pudiera demostrar, miren qué tan complejo es eso. Por ejemplo, la gente que trabaja en lugares expuestos a radiaciones,
o gente que trabaja, digamos, que trabaja en estaciones de combustibles, que están consumiendo ese olor todo el tiempo, por ejemplo, desarrollen una enfermedad que se pueda demostrar que está asociada a su trabajo, eso tiene cobertura. Y eso es importante saberlo. La gente generalmente no tiene ni idea del tema de la cobertura, de cómo es que le cubre. Es importante que lo sepa. Entonces, a esa señora, como hay gente así, en este gobierno ha pasado mucho, porque parece ser que habían personas que estaban así, o sea, no son demasiadas, pero dos o tres personas he encontrado que estaban trabajando, que se enfermaron, o que le dijeron, mira, yo te doy un dinerito. Yo tenía un caso de una joven, que esa es de un cabildo, que se enfermó y no tiene seguro. No tiene seguro. Entonces me llama y me dice, mira, que ella se enfermó, que ella necesita las medicinas, pero que ella no tiene seguro y trabaja en el cabildo. Le digo, ¿cómo puede ser que trabaje en el cabildo y no tenga seguro? El cabildo tiene que responder. El caso es que cuando hablo con la joven, ella tampoco trabaja, era una especie de que una cosita que le daba para que estuviera en su casa. Y me dice, no, yo no voy a hablar del cabildo porque el cabildo me da un chelito, entonces no voy a hablar yo tampoco porque yo no, dígame. Yo voy a poner, o sea, quieren que tú lo denuncies, pero ellos no están, o sea, porque reciben un dinerito. Pero en realidad parece ser que su condición no era de empleada, sino de alguien que recibe un chelito que el ayuntamiento le da. Entonces tampoco le toca un seguro. Pero es importante entender eso, de cómo funciona, de cómo opera. Yo lo veo ahora mismo, veí un artículo que a mí me impresiona un poco, que tiene colgado el Digital Acento. Tiene el caso de un joven que tiene un seguro, un plan básico y tiene un complementario en otro lugar. Entonces que no le cubre ninguno porque fue una riña. El plan básico cubre, o sea, no tenían cobertura. Eso está en la DIDA. Uno espera que la DIDA actúe así de rápido porque también a veces se tardan. Y esto no es, las únicas gente que en salud se le permite ir despacio es a la anestesista, porque hay que poner esa anestesia lentamente. Pero hay ciertas emergencias. La gente que necesita saber, bueno, pues debería saber. Y entonces, bueno, yo lo he consultado, preguntaba a dos especialistas del área, si usted tiene un problema y le dan un tablazo, porque fue un tablazo que te dieron, ya no te cubre, eso en el plan básico está contemplado. Ahora bien, si usted va camino a su trabajo y usted se desmonta del vehículo, usted lo roza y usted se desmonta y usted se faja con otro conductor a pelear, eso no es un accidente, eso no es un riesgo laboral, eso es riesgo de juicio, eso no se lo cubre. Eso es riesgo de juicio. Usted se fajó a pelear en la calle antes de llegar a su trabajo. Si usted iba camino al trabajo, sí, yo iba camino al trabajo, pero fue peleando, no se lo cubre. No se lo cubre. No se lo cubre, Idopril no se lo cubre. Y yo recuerdo haber entrevistado a funcionarios de Idopril hablando de las cosas que cubre. Entonces, antes de pelear, calcule quién le cubre. No le cubre para nada, no le cubre porque no es un riesgo laboral. No se puede decir que está asociado a su trabajo. Otra cosa es un policía, que yo digo los policías tienen una excelente cobertura. Es el ejemplo para mí más claro, el de los policías, porque los policías están en la calle en situación de conflicto. Hay policías agredidos. Por ejemplo, un policía que está interviniendo en una, ¡pam!, le dan una pedrada, eso fue ejerciendo su trabajo. Ese policía está ahí trabajando. Ese policía debe recibir una cobertura espectacular y ojalá los policías lo sepan. O un policía que salió de servicio, va camino a su casa y lamentablemente fue agredido, incluso resulta grave y a veces muerto, también ese tiene una cobertura, tiene sus seguros de todo, porque era ejerciendo su trabajo, iba de su casa, de su trabajo a su casa. Hay muchos policías que no lo saben. Eso es entrenamiento en los departamentos de gestión humana, de gestionar gente, de decirle, miren, esto es lo que le toca, esto es lo que le corresponde. Muchas cosas que se pierden. Yo sé que hay muchísima gente que tiene, por ejemplo, el otro día hablaba con una señora y me he encontrado muchos casos así, un accidente de trabajo, propiamente dicho. Te pagan las terapias y se necesita terapia. Yo llegué a ver pacientes, por ejemplo, con quemaduras que trabajan en compañías subsidiarias o que brindan servicios a empresas energéticas y vienen y están poniendo un tendido eléctrico, viene ¡pac!, y tienen una quemadura, eso está cubierto. Tienen lesiones físicas, se cayeron de un sitio, eso está cubierto. Todo eso está cubierto, eso se lo cubre. La seguridad social en eso, el abanico es mucho más amplio. Ya quisieran algunos tener un plan básico de salud, que no funciona para algunas cosas o que tiene negativa en algunos aspectos, pero es más amplio
y el más completo de todos los seguros que existen, sobre todo para la gente pobre, porque a veces le convence. Yo veo un grupo de abogados, a nosotros tenemos nuestro propio seguro privado, pero a la hora de la verdad tiene menor cobertura. Cáncer le cubre. Ese millón de pesos que usted tiene de cobertura por episodio, o sea, tiene cáncer, si el otro no es metástasis, le cubre. En el mismo año incluso, si no pasa de un año a otro, entonces este año tanto y el año que viene otro tanto. Eso es importante. Yo tuve el caso reciente de un joven que lo dije acá, que es camarógrafo. Ese joven le salió un nódulo. Y bueno que lo mencione aquí porque quiero decirle en qué paró. Le salió un nódulo, que los hombres no se hacen verificación, pero en las tetillas así, igual que las mujeres, pueden tener nódulos. Tenía un nódulo y se tenía una gran duda. Entonces le dijeron, él estaba en una ARS y usted tiene derecho a cambiarse de ARS un año, o sea, una vez al año. Si usted está en una ARS y no le gusta, usted se puede cambiar. Él se cambió. Cuando se cambió, creo que al mes o algo así de cambiarse, es que le detectan ese problema. Entonces la que lo recibió le dice, no, pero tú viniste con un problema, eso es más viejo, eso se formó antes porque una tumoración no se forma de un día para otro, o sea, no, es decir, no fue que te caíste, que te dio el COVID, no, eso estaba ahí. Pero esa ARS no verificó la situación de ese paciente, como hacen, por ejemplo, algunas aseguradoras internacionales. Y la que se fue dijo, a mí no me toca, entonces él estaba ahí en ese vaivén. Cuando llamamos y hablamos, la DIDA, yo lo dije acá y lo dije en la mañana, o más temprano, porque estamos en la mañana todavía, lo dije y se comunicaron tanto de la DIDA como de Idopril, de la DIDA como de Cisarril, y lo puse en las redes. Y entonces ese caso fue analizado y la empresa que lo recibió fue la que se encargó de ese paciente. Ese paciente fue operado, debo decir que un médico se puso a disposición, lo operó uno de los mejores médicos aquí en el área de cáncer y todo esto, lo operó y afortunadamente no es cáncer. Tenía ese nódulo, pero resultó ser benigno y eso es un éxito, que haya sido así. Pero si usted se cambia en ese trajín puede pasar. Entonces la gente lo que debe averiguar en la DIDA, y en la Cisarril hay ventanillas para averiguar cuál es su situación, leerse, mirar cuáles son los seguros que usted tiene, estar conscientes. También cuando usted va a una clínica que no forma parte del catálogo de servicio, por ejemplo, si es una emergencia, ok, te di un patatú, pam, pum, ahí hay una clínica ahí al lado, donde tienen que coger a buscar ese auxilio, es ahí. La ARS paga después porque fue una emergencia. Lo que yo no puedo hacer es, ahí al lado de una clínica, mi ARS no la tiene entre los prestadores, y entonces yo voy y hago una cita para ver un médico al lado, una cita tranquila, normal. No, si es emergencia te tienen que atender en cualquier sitio y tienen que cubrirte, pero ya cuando es seguir un proceso, entonces voy a donde tenga una cobertura. Siempre preguntar, ¿qué me cubre? ¿En qué centros? ¿Dónde es? Es bueno porque a veces la gente lo que entiende es, no me cubre, no te cubre en ese centro. ¿No me cubre o no me cubre en ese centro? No me cubre en ese centro. Eso es importante. Por ejemplo, en el caso del joven que yo estaba mirando, del caso de Acento, que también tiene un problema de eso, que un centro no necesariamente tiene cobertura, no está dentro de las prestadoras de servicios de salud. Pero la gente pasa muchísimo trabajo y pide mucho. Otra cosa que yo he visto, que la gente tiene miedo de hacer denuncias porque dice, mi paciente está en manos de ese médico. Y piensan que los médicos le van a hacer algo y que ellos no pueden hablar, como si no tuvieran derecho a la palabra. Señores, estamos en el año, ¿qué año estamos? Pasamos hace rato, 1960 para atrás, se quedó atrás, ¿ya? Nosotros tenemos derecho a decir, mira doctor, esto no está bien o esto está pasando esto, incluso tiene miedo de hablar con periodistas, te dicen, no, pero mire, porque después, como si el doctor fuera a inyectarle veneno al paciente para desquitarse, eso no se estila, un médico tiene que estar abierto a dialogar. Yo entiendo que hay médicos que no le hablan a la gente, sino que le gruñen. Sí, es verdad, también la falta de humanización de los servicios, que todos los días hay que entender que esa persona tiene una situación. A veces es que están cansados o no se dan el tiempo para verificar cada caso. Porque yo estuve una noche en el Darío Contreras con un niño que estaba herido y recuerdo que llegó mucha gente con episodios raros y entró un tipo y dijo, mire, doctor,
yo necesito una licencia que me dieron el trabajo. Eso era porque él quería seguir bebiendo. Y entonces dice que le di una licencia, el doctor le dijo, pero ¿y por qué tengo que darle? No, que me dijeron, yo tengo un problema del estómago, ¿sí o qué? El doctor le dijo, no, eso es en consulta, usted tiene que venir de día. Y eran las 11:00 de la noche cuando el tipo fue a buscar la licencia. Cuando el tipo se fue, dice el doctor, hay gente que va por ahí pasando y dice, déjame entrar un momento al hospital, a ver qué me dicen. O sea, es que se inventa un problema, o sea, es bregar con gente. Evidentemente, obvio que no te van a dar una licencia porque tú te la acabes de inventar a las 11:30 de la noche, por supuesto que no. Pero atender a la gente, eso es como parte de la cotidianidad. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese de esta pausa, ayer yo les presentaba unas imágenes que de hecho alguien me decía, wow, qué dura esas imágenes de los policías golpeando a un muchacho. Ahora sabemos que tiene 19 años, que no tiene problema con la justicia y que uno no entiende por qué la policía decidió darle una paliza. El caso es que están identificados los agentes que lo golpearon. Él también fue hasta la policía y hay una decisión por parte de la policía. Les comparto cuando regrese de esta pausa.